Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice nuestro queridísimo padre Rodrigo Molina, atentar contra este destino de Dios que es Santa María Virgen con crucificada, experiencia a fondo, viva del crucificado del Gólgota, es condenar al mundo a una incomprensibilidad cerrada y total. Santa María está en el plan de Dios. Santa María no puede ser quitada del plan de Dios. Santa María es la obra maestra de Dios. ¿No es Dios? No, es una criatura, pero no hay criatura que pueda compararse a ella. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, en nuestras redes sociales, nuestros canales en YouTube, NSE TV Radio, NSE TV Perú. También aquellos que nos siguen a través de nuestros Facebook. Tenemos dos Facebook. Uno es NS Radio y el otro es NSE TV. El hashtag para poder encontrarnos rápidamente es NSE junto a ti. También saludamos a los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo a través de las ondas de la 720 AM aquí en la ciudad de Cusco, y nos están viendo a través del canal 27 UHF, también aquí en la ciudad imperial. Saludamos asimismo a los amigos que nos están escuchando a través de los 1180 en la ciudad de Lima, a través de nuestra retransmisión. Todavía no podemos estar en vivo y en directo. Les aseguro que tenemos un deseo y un anhelo inmenso de poder volver a contactarnos con ustedes en vivo y en directo. Les pedimos un poquito más de oraciones para que podamos solucionar algunos problemas técnicos que seguimos teniendo. Y también saludamos a nuestros amigos arequipeños, a quienes deseamos también poder tener en vivo y en directo con nosotros. Allí nos escuchan a través de los 590 de amplitud modulada y nos ven a través del canal 27 UHF, señal abierta. Pronto estaremos también en el cable, allí en la ciudad de Arequipa. Saludamos asimismo a nuestro amigo Saíd, que está en los controles haciendo sus primeros pinitos, como suele decirse, y a sus apoyos, a sus ayudas, allí en los controles a Juan Carlos y a John Esteban. Están allí todos, bueno, Juan Carlos ayudando y haciendo tomar experiencia a nuestros dos amigos, nuestros dos nuevos amigos, pero todos allí apoyando, buscando también un poquito de recurso. Hoy, en este espacio de trabajo, les estaré acompañando quien les habla, Randy Brunello, y vamos a tener algunas respuestas a nuestra amiga Cleide Chaparro, que nos dejó dos la semana pasada, y estaremos hoy, Dios mediante, respondiéndolas, y también algunos comentarios y algunas aclaraciones sobre el tiempo de Cuaresma a raíz de algunas dudas que han surgido. Pues, si les interesa, ¿quién creó a Dios? Pues... no se vayan. Si les interesa saber también, oiga, ¿puede una persona no bautizada recibir la ceniza el miércoles de ceniza? Pues no se vayan, lo vamos a responder también. Y también si les interesa saber cómo o de dónde sale el cálculo para estos 40 días de la Cuaresma. Tenemos un hermoso calendario que nos muestra claramente cómo se cuentan los días y por qué la Cuaresma comienza un miércoles. Pues con todas estas dudas que han surgido de distintos lados, vamos a comenzar este programa de hoy. Pero como siempre, nos vamos al santo del día. Aquellos que sabían quién es Dios, aquellos que sabían por qué recibimos la ceniza y aquellos que vivieron la cuaresma plenamente. Vamos al santo del día de hoy y enseguida retornamos. Estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 11 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la memoria de San Sofronio de Jerusalén. Nace en Damasco y desde muy pequeño estudia tan excesivamente que estuvo a punto de quedar ciego. Pero gracias a eso el santo llegó a ser tan versado en la filosofía griega que recibió el sobrenombre de El Sofista. Junto con su amigo, el célebre ermitaño Juan Mosco, viajó mucho por Siria, Asia Menor y Egipto, donde tomó el hábito de monje en el 580. Los dos amigos vivieron juntos durante varios años en la Laura de San Sabas y el monasterio de Teodosio, cerca de Jerusalén. Su deseo de mayor mortificación los llevó a visitar a los famosos ermitaños de Egipto. Después fueron a Alejandría, donde el patriarca San Juan el Limosnero les rogó que permaneciesen 2 años en su diócesis para ayudarle a reformarla y a combatir la herejía. En dicha ciudad fue donde Juan Mosco escribió el Prado Espiritual, que dedicó a San Sofronio. Juan Mosco murió hacia el año 620 en Roma, a donde había ido en peregrinación. San Sofronio retornó a Palestina y fue elegido patriarca de Jerusalén por su piedad, saber y ortodoxia. En cuanto tomó posesión de la sede, convocó a todos los obispos del patriarcado para condenar la herejía monotelita y compuso una carta sinodal en la que exponía y defendía la doctrina católica. Esta carta, que fue más tarde ratificada por el Sexto Concilio Ecuménico, llegó a manos del Papa Honorio y del patriarca de Constantinopla, Sergio, quien había aconsejado al Papa que escribiese en términos evasivos acerca de la cuestión de las dos voluntades de Cristo. Parece que Honorio no se pronunció nunca sobre el problema, su silencio fue muy poco oportuno, pues producía la impresión de que el Papa estaba de acuerdo con los herejes. Sofronio, viendo que el emperador y muchos prelados del Oriente atacaban la verdadera doctrina, se sintió llamado a defenderla con mayor celo que nunca. Llevó al Monte Calvario a su sufragáneo Esteban, obispo de Dor, y ahí le conjuró por Cristo crucificado y por la cuenta que tendría que dar a Dios el día del juicio, a ir a la sede apostólica, base de toda la doctrina revelada, e importunar al Papa hasta que se decidiese a examinar y condenar la nueva doctrina. Esteban obedeció y permaneció en Roma 10 años, hasta que el Papa San Martín I condenó la herejía monotelita en el Concilio de Letrán en el 649. Pronto tuvo San Sofronio que enfrentarse con otras dificultades. Los sarracenos habían invadido Siria y Palestina. Damasco había caído en su poder en el año 636 y Jerusalén en 638. El santo patriarca había hecho cuanto estaba en su mano por ayudar y consolar a su grey, aún a riesgo de su vida. Cuando los mahometanos sitiaban la ciudad, San Sofronio tuvo que predicar en Jerusalén el sermón de Navidad, pues era imposible ir a Belén en aquellas circunstancias. El santo huyó después de la caída de la ciudad y, según parece, murió al poco tiempo, probablemente en Alejandría. Además de la carta sinodal, San Sofronio escribió varias biografías y homilías, así como algunos himnos y odas anacreónticas de gran mérito. Se ha perdido la vida de Juan el Limosnero, que compuso en colaboración con Juan Mosco. También se perdió otra obra muy voluminosa en la que citaba 600 pasajes de los padres para probar que en Cristo había dos voluntades. Queridos amigos, este el santo para el día de hoy. Y ya estamos nuevamente junto a ustedes y nos vamos con, no la primera pregunta que nos dejó doña Cleide Chaparro, sino la segunda, porque consideramos que los niños son lo más importante que tenemos en nuestra iglesia. Y le vamos a responder al nietito de doña Cleide. Bueno, me imagino que Cleide ya le debe haber respondido, pero es tan importante que incluso hemos hecho hasta un PowerPoint. La pregunta de nuestro amigo es, abuela, ¿quién creó a Dios? Yo me imagino que cuando el pequeño le ha hecho esta pregunta a doña Cleide, se debe haber quedado un poco asombrada. Esto es normal en los niños, esto es algo que, gracias a Dios, los niños tienen este tipo de preguntas y este tipo de inquietudes, sobre todo cuando comienzan a tener un contacto con ese Dios. Normalmente suelen hacérsela a los abuelos, a los padres, porque evidentemente nuestra fe la recibimos a través de ellos y son ellos los que consideran los niños, bendito sea Dios por eso, que pueden darle las mejores respuestas. Pues vamos a ayudar a doña Cleide y también trataremos de ayudar a nuestros amigos que en algún momento también se pueden haber hecho esta pregunta. ¿Quién creó a Dios? La respuesta es sencilla. Vamos a la segunda diapositiva y dirá, nadie creó a Dios. Eso está más claro que el agua clara, pero ¿y por qué? Fíjense, y esto es un poco para explicarle a los grandes, no tanto a mi amigo, pero la Sagrada Escritura comienza en el primer versículo del primer capítulo del Génesis, es decir, cuando comienza la Biblia, diciendo lo siguiente: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ya la respuesta está dada si queremos analizarlo. ¿Por qué? Porque Dios crea al principio, es decir, algo o alguien tenía que existir. La respuesta que se puede dar a un niño es muy sencilla y está en la diapositiva. Mira, tú sabes que has nacido de tus papás, sabes que tus papás nacieron de tus abuelos. A tu vez, yo nací también de mis papás, desde esto, lo otro, aquello, se le va explicando al niño. Pero Dios no nació de nadie, a Dios no lo creó nadie, porque si alguien hubiese creado a Dios, entonces ese que creó a Dios tendría que ser Dios, porque necesitamos un Dios, o sea, un ser que cree y no que sea creado. Dios es justamente ese ser. Dios crea, no es creado. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Dios creó el cielo y la tierra. Es decir, al principio comienza el tiempo, Dios va a crear el tiempo. Crea Dios el espacio, creó el cielo. Y crea Dios la materia, creó la tierra. Evidentemente, para que exista tiempo, para que exista espacio, para que exista materia y todas las otras trinidades que van a ser creadas en una sucesión de trinidades, la materia va a tener peso, va a tener forma, será líquida, será sólida, pues, o gaseosa. El espacio tendrá dimensiones, el espacio tendrá alto, ancho y largo. Todo lo creado tiene alguna imagen de esa Trinidad creadora, pero esa Trinidad, ese Dios, no ha sido creado por nadie. Yo lo estoy explicando un poco complejo, doña Cleide, para que usted y todos los amigos que nos están escuchando puedan tener más datos para darle a un niño. Pero evidentemente el niño va a comprender que si algo existe es porque alguien lo creó. Y si las cosas existen es porque algo tiene que haber existido siempre. Ese que existió siempre, a ese lo llamamos Dios. porque es el que ha creado las demás cosas. Dios está fuera de esto, de la materia. Dios está fuera del universo. Dios es el que crea de la nada, pero de la nada de no existencia, porque Dios existe, sino de la nada, de que antes no había nada, excepto Dios, y Dios dice, ahora hágase, y se hace. Se hace la luz, se hace todo lo que tenemos creado. Por eso, fíjense qué bonito, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe, vacío, ahí estaba la materia, en tierra en cuanto a universo, entendámoslo, ¿no? Las tinieblas cubrían el abismo y entonces dijo Dios, exista la luz. Ese primer átomo que era una contención de energía tremenda, ¡buf!, estalla en eso que llaman hoy los científicos la gran explosión, el Big Bang, y entonces la materia surge. Comienza la energía a enfriarse, surge la materia, y de esa materia, con el orden que Dios va poniendo y que ya tenía inscrita dentro de sí, crea Dios todo este bellísimo universo. Ayer íbamos caminando con algunos de nuestros hijos en la visita familiar, porque como saben, algunas de nuestras hijas están viviendo con las hermanitas de ABC Prodein y bueno, pues tenemos una visita familiar una vez por mes, las vamos a visitar. Y veíamos en la naturaleza tantas maravillas. Había una mariposa con unos colores que parecían más de paraíso que de Valle Sagrado, porque ellas están viviendo en el Valle Sagrado. Veíamos luego una hermosa seta de hongo que parecía un encanto metido en el medio de ese gigantesco valle. Y así uno va descubriendo esas maravillas. El niño ante las maravillas justamente se asombra. Y por eso comienza con estas preguntas. Pero es sencillo. El niño comprenderá que Dios no fue creado por nadie porque Él es el que crea. Él no es creado. Él no es una criatura como yo o como tú. Y entonces eso que parece tan complejo y tan abstracto, el niño lo comprenderá fácilmente. Y ahí, doña Cleide, tendrá usted la respuesta más sencilla, la más clara, la más hermosa. Le podrá leer el libro del Génesis para que su nieto comprenda que Dios crea y que no es creado, que si existe tiempo, que si existe espacio, si existe el universo, si existen todas las cosas que hoy vemos con nuestros ojos, y aquella que no podemos ver, si existe el amor, que es algo que Dios nos ha regalado, pero que no podemos ver, ni pesar, ni medir. Si existe el dolor, la alegría, pues que también están ahí, pero que tampoco podemos tocar con nuestros dedos y no podemos ver con nuestros ojos, aunque sentimos el dolor y la alegría, es porque ha habido un Dios que nos ha traído a la existencia. El dolor lo trajo el pecado, es decir, lo trajo el separarnos de Dios. La alegría, la felicidad, eso es lo que puso Dios en el mundo, lo que quería para nosotros y que quiere para siempre y que nos dará cuando nos muramos si hemos sabido ganarnos el cielo. Pero y todo eso que es tan complejo para un niño es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Pues ojalá que le hayamos ayudado con la respuesta. La siguiente respuesta la vamos a responder después de una pausa, valga la redundancia, y enseguida retornamos. Estamos junto a ti. silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y mira silencioso que el camino se alarga con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador, de tan noble evangelio y tan noble misión. A estos palos naciste, para salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús. Al final y locura, locura de cruz. Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía. Ya estamos nuevamente junto a ustedes. Yo espero que el haberme cortado el pelo no me quite las fuerzas para poder llevar adelante el programa, como estoy aquí solito, que no me pase como Sansón. Pero vamos a responderle a doña Cleide Chaparro una pregunta que nos ha dejado que parece bastante interesante. Y también hemos hecho un PowerPoint para doña Cleide, para que no se ponga celosa que le hacemos el PowerPoint solamente a su nieto, aunque este es más cortito, solamente vamos a tener la diapositiva de presentación. ¿Puede un no bautizado recibir la ceniza? Y nos vamos a la respuesta con la siguiente diapositiva. La imposición de ceniza es un sacramental. De la misma manera que el agua bendita, que la bendición de un sacerdote y otros sacramentales que tenemos, por ejemplo, el pan bendito, las uvas benditas, etcétera, etcétera. Son sacramentales y un sacramental no tiene, digamos, prohibición de que pueda ser recibido por una persona no católica y por una persona no bautizada. De la misma manera que en un acto multitudinario, cuando por ejemplo el Santo Padre da la bendición a todos los presentes, o en una de las fiestas como la que hemos recibido y que hemos pasado, y el Santo Padre da la bendición Urbi et Orbis, pues da la bendición para la ciudad de Roma y para todo el mundo. Esa bendición alcanza no solamente a los cristianos, sino a aquellos que no lo son, y estén dispuestos a recibirla, y estén decididos a recibirla, y aquellos que no lo están, pues les alcanza igual y actuará de alguna manera como sacramental, como fuente de gracia. Pero que quede claro, como sacramental la ceniza puede ser recibida por una persona que no sea bautizada. De hecho, yo me imagino que alguno, pues de repente con un bebito que todavía no ha sido bautizado, va y le hace imponer la ceniza. ¿Está eso bien? ¿No está bien? Pues sí, ese bebé no tiene conciencia de lo que significa la conversión. Ojalá si fuera un bebito ya estuviera bautizado, porque lo primero que tenemos que hacer con nuestros niños es bautizarles. Esto es un punto importante. Y algunos dicen, no, pero es que hay que esperar a que sea ya mayor. No, porque el niño puede recibir el bautismo como lo recibieron todos los de la casa, y esto es Sagrada Escritura, de aquel carcelero que estaba a punto de matarse porque creía que Pablo y sus amigos se habían escapado después del terremoto que hubo y que se les soltaron a todos los grillos que los sostenían contra las paredes. Y este carcelero llevó a casa a Pablo, lo atendió, lo bañó, lo curó de las heridas que tenían y se bautizó él y toda su casa, toda su familia. Es decir, los niños que estaban allí también recibieron el bautismo, eso es evidente. Pues no tengamos miedo de bautizar a nuestros niños de pequeños. Y no tengamos miedo tampoco de hacer que nuestros hijos pequeños se acerquen a recibir la ceniza, ojalá ya bautizados, porque aunque de repente no saben lo que la conversión significa, sí pueden comprender, como decíamos antes a doña Cleide, pueden comprender de que han sido creados del polvo, de la tierra, y que van a volver a ser tierra porque el pecado trajo la muerte al mundo. Un no bautizado puede comprender la conversión y tal vez esté dispuesto a recibir la ceniza como un camino de conversión. Por lo tanto, no tenemos por qué decir que un no bautizado no puede recibir la ceniza. Es un sacramental y como sacramental puede ser recibido por alguna persona no cristiana y no católica y no bautizada. Tengamos eso en cuenta y está la respuesta dada a doña Cleide. Ahora quiero también aclarar alguna duda que surgió a raíz de lo que hemos dicho en un programa. Y nos vamos al siguiente PowerPoint. Creo que está Saíd ahí en los controles. Vamos al PowerPoint de cómo se hace el cómputo para los 40 días de la Cuaresma. Vamos a decirlo dentro de la Iglesia Católica, concretamente de rito latino, que es a la que pertenecemos, aunque las otras iglesias católicas orientales siguen este mismo calendario, pero hay otras iglesias ortodoxas que tienen un cómputo distinto. Si podemos poner esa suerte de cuadro en donde se hace la simulación de los 40 días que tiene justamente la Cuaresma. Ustedes van a contar y van a decir, pero ¿cómo 40 días? Si yo cuento, aquí hay 45, 46 días, ¿qué es lo que está diciendo don Randy? ¿La cuaresma entonces dura más de 40 días? Sí y no. Vamos con la respuesta. A partir del siglo sexto, cuarto, entre siglo cuarto y sexto, comienza a darse el, digamos ya el cómputo oficial de la cuaresma, de los 40 días, pero en el siglo VI el enfoque penitencial de la cuaresma toma mucha más fuerza. Pero los domingos siempre han sido días no penitenciales, porque por más que sean domingos de cuaresma, los consideramos como ese día de recuerdo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si queríamos tener 40 días penitenciales para poder prepararnos para ese gran día de la Pascua de la Resurrección, y la cuaresma terminaría su cómputo el día de Sábado Santo, cuando Jesús está todavía en el sepulcro, entonces era necesario descontar los días penitenciales, los domingos. Por lo tanto, se corre a un miércoles y de esa manera se consigue tener los 40 días. Ustedes ven allí el cómputo. El primer día es el miércoles de ceniza y allí va haciendo todo el cómputo hasta el Sábado Santo, que es el 40º día. Anteriormente la cuaresma comenzaba desde un domingo, que era el domingo 40º, y se computaba hasta el Sábado Santo inclusive, y teníamos los 40 días. Como digo, se descuentan después los domingos y se pone a partir de un miércoles. De esta manera tenemos los 40 días de la cuaresma con el cómputo, como lo pueden ver ustedes en este, esta especie de almanaque que hemos armado para que ustedes puedan ver cómo se saca día por día, cómo se cuenta día por día, el primero, el segundo, el tercero, ahí están todos los días, hasta el Sábado Santo, que es el 40º. Pues allí sale muy sencillo. Incluso hasta podríamos decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué el miércoles de ceniza no es siempre el mismo miércoles? Este año cayó el miércoles de ceniza un 6 de marzo, pero yo me acuerdo que el año pasado, me dirá alguno, fue el día de San Valentín, cayó el día de San Valentín, el miércoles de ceniza. ¿Por qué se mueve el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza lleva, o sea, es una fiesta también móvil, porque la Pascua es una fiesta móvil, porque la Pascua se toma contando las lunas desde el comienzo del año litúrgico hasta el día de la Pascua. Entonces, como eso va de acuerdo al calendario lunar y no al calendario solar, es una fiesta móvil para, o sea, con respecto al calendario solar, porque se toma de acuerdo a las lunas, no al sol. Entonces, el miércoles de ceniza siempre va a cambiar. Algunos años se repite. De hecho, si no recuerdo mal, creo que en el 2024, me parece, vamos a tener nuevamente el 16 de febrero, será el miércoles de ceniza y se repetirá con respecto al año pasado. Hay muchos años que se repiten, hay otros que no. Es curioso, hasta el momento, y esto es una curiosidad que les puede interesar, hasta el momento nunca se ha dado, aunque está comprendido dentro de los días, porque va desde el 4 de febrero hasta el 10 de marzo, que puede darse el día de miércoles de ceniza. Toda esa franja puede cambiar porque es lo que puede cambiar también la Pascua. Nunca se ha dado un miércoles de ceniza en un 29 de febrero. ¿Qué les parece? Noticia curiosa, pero para que la tengamos en cuenta. Solamente se va a dar, y no creo que usted y yo estemos vivos en el 2285. Así que yo no espero vivir hasta ese año. No sé si usted tendrá expectativas de una vida longeva, pero para otra curiosidad más y para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos comentando rápidamente el evangelio que nos toca el día de hoy, que es un evangelio hermoso. ¿Sabe usted cómo va a ser el juicio final? Si quiere enterarse, no se vaya, estamos junto a ti. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, oh Señor, y del mío te hago decidida entregar. Sagrado Corazón, sé todo para mí, que viva yo escondida en ti. Oh Sagrado Corazón, Señor, quiero hacer tu voluntad, de ti lo espero todo, que en tu amor aprenda a amar. A las puertas de tu corazón vengo y llamo y espero, oh Señor, del mío me hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad. Sé tú mi refugio, oh, decidida entrega, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y si quieren saber cómo va a ser el juicio final, evidentemente, Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Pero antes de eso, comentar algo de la primera lectura. La primera es tomada del libro del Levítico. Dice, el Señor habló a Moisés y le dijo: «Di a la comunidad de los hijos de Israel, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No robaréis, no juraréis en falso, no explotarás a tu prójimo, no dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego, no daréis sentencias injustas, no andarás difamando a tu gente, no odiarás de corazón a tu hermano, no vengarás a los hijos de tu pueblo», etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de mandamientos, que así los conocemos, pero que estos preceptos no son una negación. No es un no, 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 a pesar de que están expresados de esa manera, sino que es un sí, 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 sí. Es decir, obra el bien y no obres el mal, porque obrando el bien vas a ser feliz y obrando el mal vas a ser desdichado toda tu vida. Por eso dice el Salmo, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y enteramente justos y alegran el corazón. Y la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue tu sentencia, perdón, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Esta es la maravilla de nuestra fe. Tenemos un Dios cercano, un Dios que es Padre, un Dios que no se deja ganar en generosidad, un Dios que nos propone un tiempo como esta Cuaresma que estamos viviendo para que podamos acercarnos más a Él, derramando gracias abundantes, haciendo de nosotros un pueblo nuevo, un pueblo más cercano. Y ahora viene el Evangelio. ¿Cómo vamos a ser juzgados? ¿Cómo nos va a juzgar el Señor? Pues fíjate qué sencillo. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, le dijo Jesús a sus discípulos, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a uno de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Punto importante, habrá separación. ¿Y cuál va a ser el baremo, el termómetro, la medida de esa separación? Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los de su derecha, a aquellos que han obrado el bien. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Dios siempre tuvo para nosotros pensado su reino. Fuimos nosotros, con nuestros pecados, lo que hemos cerrado las puertas de ese reino. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Maravillosa realidad. Vamos a ser juzgados por aquello que hacemos con nuestros hermanos. Entonces los justos le contestarán, Señor, pero ¿cuánto te vimos con hambre y te alimentamos, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y fuimos a verte? En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y les dirá entonces a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no creó el infierno, sino que el pecado de los ángeles hizo que el infierno existiera. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces estos contestarán, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, forastero o desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te asistimos? Yo nunca te vi, podríamos decir. Y él replicará, en verdad os digo, que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y cuidado, aquí está dicho por nuestro Señor, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquel que diga que el infierno no existe, aquel que diga que el infierno es, al atardecer de la vida, nos juzgarán por el amor, por las obras de misericordia. Sed santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Vivir la santidad no es hacer milagros, caminar por los techos, elevarnos metros sobre el piso haciendo oración. La santidad está en cosas concretas. Para nosotros, los casados, comienza la vivencia de la caridad en el hogar. La caridad empieza por casa. Pero también la caridad de casa tiene que llevarse a una caridad universal. No solo tú y tu esposo o tu esposa, sino también con tus hijos. Vivir la caridad. A eso nos llama el Señor. A eso nos convidó el Papa Francisco para esta Cuaresma. Vivir la caridad con el hermano. Ese es el sentido del ayuno. Porque, ¿para qué privarnos de comida si, como decía una de las lecturas, creo que la del viernes de la semana pasada, decía, tú llamas a que ayunas y luego le das de palos a las personas que trabajan contigo? Tú dices que ayunas y te mueves como un junco, pero ¿no haces caridad con tu hermano? El ayuno que yo quiero es este. Abran los cepos injustos, las cárceles injustas, den de comer al hambriento, atiendan a los huérfanos y a las viudas. Ese es el ayuno que tiene sentido para Dios. Sed santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Para nosotros imposible, pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a los reportes de sintonía, porque tenemos muchísimos reportes de sintonía. Yo espero que no se me acabe la batería de mi querido celular, que a veces tiene un poquitito problemas de batería. Pero Cleide Chaparro reporta su sintonía, pide por la salud de Jenny y Antonio, y que están delicados, y pide también por el alma de Marleni. María del Carmen Rosa pide por Fernando y la salud de Adelma. Silvia Tito pide por el eterno descanso de Justina Rojas y por la salud de Eric, Carmen y Jorge Luis. María del Rosario Abarca pide por su familia y por la Asociación de Rescatistas ERA. Pidamos también por la salud de alma y cuerpo de Jorge Luis Ruiz. Feliciana Basilio pide por la salud de intenciones de sus 6 hijos. Irma Poblete pide por César González y familia. Olga Polanco da gracias a Dios por la salud de su familia y nietos. Virginia Concha pide por la salud y trabajo de Daniel, por Virginia, por sus nietos, esposo y por su trabajo. Teresa Zabaleta pide por la paz del mundo y por la salud del Santo Padre, y pide también por la bendición de los donantes y por su familia. Celia Mujica pide por la familia Lobatón y por su salud, trabajo y por sus difuntos. Cleofé Sosa pide por el alma de David Díaz, por Antonio Díaz, Higidio Sosa y Andrea Huanca. Saludo, a ver, ponte un poquito más cerca porque yo sin lente no veo 4 en un burro. Saludos a las personas que dejaron sus comentarios en el Face y en el YouTube. Me dice aquí don Juan Carlos con un cartel. Pues un saludo muy grande para todos ustedes. Algunas de las inquietudes las hemos ido contestando, porque me llegó algún dato con respecto a esto del miércoles de ceniza, la duración, por eso hemos querido contestar eso. Si tienen preguntas también las pueden dejar allí, tanto en el Face como en el YouTube, y podemos contestarlas con muchísimo gusto, o si tienen algún tema que prefieran, pues con gusto, nos los hacen llegar y lo tocamos aquí en alguno de los programas. Vamos ahora a ponernos en presencia de nuestra Madre Santísima y le decimos a ella, poniendo también en sus manos todas las intenciones que cada uno de ustedes tengan, porque algunos nos van a estar escuchando a través de las redes sociales, como decíamos recién, o nos van a estar escuchando en diferido. Y a María le decimos, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Agradecemos nuevamente la asistencia técnica de Saíd, de Juan Carlos, de John Esteban. Les agradecemos a todos ustedes que hayan permanecido este rato con nosotros y les recordamos, en el fondo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.